que el concurso de escaparate ha mejorado con respecto al año pasado. De hecho, hemos tenido que dar 3 menciones especiales a tercero, cuarto y quinto por la poca diferencia de puntos, y eso es algo que nos debe de agradar a todos. Y espero que sigamos mejorando en los siguientes años. Aprovechar la ocasión para felicitar de todo corazón a todos los participantes en el segundo ya concurso de escaparatismo de Móstoles, y felicitarles sinceramente más que nada por lo que significa, ¿no? Significa que son comerciantes comprometidos con sus negocios y que en un periodo como este, un periodo de dificultad, entienden que hay que generar ideas nuevas, ser dinámicos, no conformarse y generar esa necesidad de consumir por parte de sus clientes. Yo espero que este concurso y que sus escaparates les haya servido para vender mucho estas Navidades. Ojalá haya sido así. Muchas gracias por tu asistencia aquí, Carmen, como siempre, apoyando a los comerciantes y apoyando a los comerciantes de Móstoles, que es lo que a nosotros aquí nos interesa. Muchísimas gracias, Felipe, delegado de la Cámara de Comercio aquí en Móstoles, por tu espléndido trabajo, por la espléndida labor que haces. Muchas gracias, Juan, presidente de los comerciantes, de la Federación de Comerciantes, y, cómo no, muchas gracias, Elena, concejala de Comercio aquí en Móstoles, por la espléndida labor que estás haciendo. Y, lógicamente, muchas gracias a todos los comerciantes que estáis aquí por haber venido. Muchas gracias por participar. Por participar en este concurso de escaparate, que, como muy bien decía Felipe, pues ojalá os haya servido para vender un poquito más en estos momentos tan complicados y tan difíciles que todos estamos viviendo, y, como no, los comerciantes. Queridas amigas y amigos, queridos representantes de los diferentes grupos que habéis participado, políticos en el jurado, así como comerciantes de diferentes áreas comerciales de la localidad, para mí es un placer, como siempre, estar con vosotros. Desde luego, las personas que me han precedido la palabra, tanto Juan como José María como Felipe, han puesto de manifiesto algo que viene siendo una constante en las actuaciones que el comercio de Móstoles lleva emprendiendo desde hace muchos años, desde hace ya... Este será prácticamente, creo, que el 7º año que ya empezamos de andadura política en cuanto a responsabilidad de gobierno, y Móstoles fue uno de los municipios pioneros en poner en marcha esa unión básica que se pone de manifiesto en este acto, que es la unión de las administraciones, Ayuntamiento, Comunidad de Madrid, con los empresarios y con instituciones representativas de estos, como es la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid, en actividades de dinamización del comercio. Y, como ha dicho el primer teniente de alcalde, es que el comercio, por la importancia que tiene en cuanto a vertebración de la ciudad, de la vida de las ciudades, de la vida de municipios como Móstoles, que pues da vida a todas esas calles, ejes comerciales de esta importante localidad, pero al mismo tiempo es una fuente tan importante de empleo, y un empleo de calidad y un empleo estable, pues se constituyó desde que nuestra presidenta Esperanza Aguirre asumiera su responsabilidad de gobierno en el año 2003, en noviembre, como un sector estratégico de actuación. Se puso en marcha un plan FICO, que me imagino que todos de alguna manera u otra ya conocéis, porque este será, vuelvo a insistir, el 7º año que de manera ininterrumpida se destinan importantes fondos para apoyar ese plan, un plan que iniciamos en el año 2004 y que hasta la fecha ha promovido inversiones superiores a los 600 millones de euros en toda la región.